I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy ando como una moto, en el trabajo a tope, a tope, a tope. Estoy con la coleta porque eso, cuando tengo mucho, mucho trabajo, el pelo me molesta obviamente, y me acabo de dar cuenta que tengo la cara manchada y todo, y a ver cómo tengo las manos, y eso que me las he lavado. Pues eso, a tope en el trabajo. Vengo de una empresa que he tenido que dejar un material y ahora ya poquito a poco ya voy al pueblo a ver qué tenemos para comer. Hoy comemos con mi padre y Valentina. Ha salido el sol, hace como calor. Bueno, claro, en el interior del coche hace calor, en la calle 16 grados. Y nada, chicas y chicos, quería abrir el blog así, porque eso, sin tiempo para pararme, o sea, tenía ganas de ir al baño, pero eso que no te das cuenta, y cuando paras, ya para venir a casa o para coger el coche, es cuando dices, ostras, si tengo unas ganas de ir al baño que no puedo. O sea, sin tiempo para nada. Pero bueno, estamos bien, hemos dormido relativamente bien, sale el sol. Así que vamos a ir al pueblo a comer. Ahí, yo cuando llego al pueblo, entro en paz conmigo misma. Es como el tiempo se para. Así que vamos a disfrutar de ese momento. Y nada, nos vemos por allí. Hola, Pichi. ¿Qué tal estamos? Estamos bien. ¿Sí? ¿Hay hambre? Bah, yo hambre no tengo. Yo mucha, yo tengo mucha hambre. Yo nunca tengo hambre. Hola, qué cosas estoy viendo por aquí. Valentina, ¿tienes calor o qué? Sí. Qué fresca estás. Estás fresca, fresca. Valentina, dame una salsa por aquí. Para no mancharte la ropa, ¿no? Muy bien. Oye, Mo, ¿qué has montado aquí? ¿Qué has montado? Un picnic vamos a hacer, una barbacoa. Sí, eso es. ¿Eh? Bueno, yo traigo tuppers vacíos aquí, eso ¿eh? Es, que sí. Tenía aquí acumuladas cosas y yo iba, si aquí hay tuppers. Súper puntual, ¿eh? Sí, ya veo. He venido, son I-25. Bueno, aquí traigo tuppers para que me los llenéis. Y traigo una taza. El otro día fuimos a McDonald's y por 1 euro, si cogías un menú grande, te daban tazas. Están promocionando tazas. Mira qué bonita. Necesito un café antes de hablar contigo. He dicho, va, este para mi padre. Aquí. La dejamos en el pueblo. ¿Dónde se ha metido mi padre? Se ha sentado. Ahí está, que no me haces caso. Te he traído cosas. ¿Qué, te has sentado o qué? Sí, estoy sentado aquí. Pero ya es hora de comer, padre. No, hasta que llame la señora. ¿La señora? Claro. La señora de casa. ¿Todavía está haciendo la comida o qué? Ah. Una taza de café. Muy bonita. Y alguna cosa más. Vale, muy bien. Hay unos trapos que tenía que no las uso, he dicho, va, para ti. Claro, te los pones en la cocina y voy a usar. Claro. Bueno, voy donde Valentina. Vale. Ay, habéis comprado rico, rico. Mira que yo no tengo costumbre de comprar esto y huele súper bien, ¿eh? ¿Qué es eso? Ambientador, ahí está. Ah, ambientador. También suele poner la vela. Sí. Encendida. ¿Está encendida? No, están gastadas las velas, tienes que cambiar, ahí está. ¿Yo? No. A mí no me gusta el olor. ¿No te gusta el olor de vela? No. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Alguna razón tendrás? Pues que no me gusta nada. Simplemente, ¿qué te explicaré? Te voy a dar. Pues no me gusta el olor a la vela. Pero hay diferentes olores.
Algún olor te tiene que gustar. A ver, ¿y el pedaleo qué? ¿Lo tienes ahí aparcado? ¿Eh? ¿El pedaleo? Ya he andado esta mañana, suficiente. Sí. Así estoy descansado. ¿Cansado? Sí, pero eso da fuerza a las piernas, ¿eh? ¿Notas musculatura? Sí, noto más fuerza en las piernas. Sí, ¿eh? Sí. Ahora, bueno. Ando eso, hago eso pues media hora por ahí. ¿Y los, los brazos? ¿Los brazos haces? Los brazos en la cocina sobada. Claro. Un cuarto de hora o así. O más, no sé cuánto lo he hecho. Sí. Y luego andar. Bien. Ando durante... ¿En el pasillo? En el pasillo, he ido a la calle, pero hacía frío en el pasillo. Aquí, para acá. Ahora hace un sol estupendo para dar un paseo. Sí, sí, pero hace frío. Ah, 16 grados. Sí. Ahora, bueno, aquí igual hará 15, uno menos o así. Enseguida vamos a saber cuánto hace, ¿eh? Y tus bronquios, mejor, ¿no? Sí, está mejor, ya van mejorando. El lunes tengo... Que... Ya estás curado. El lunes voy con Valentina a Galdácano. ¿A Galdácano? Sí. ¿Lejos vas? A Galdácano tengo que ir. Ah, pero tienes... La revisión. Ah, la revisión del... Cada 5 o 6 meses. ¿Con el neumólogo? Sí, hacen vale. Pruebas. Pues eso, que te miren. Y luego tengo que ir a la consulta. Venga, pues. No sé cuándo. Vale. Día 28, estoy igual. Bueno. A ver qué se cuece por aquí. Yo voy a comer uno de estas. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Me encanta todo lo que tenga mayonesa. Soy adicta. Puré de garbanzos. No. Hummus. ¿Y cuál es la diferencia entre hummus y...? No, nada, pero... ¿Está perrestos? Pues no sé, déjalos ahí. Déjalos ahí, ahí está. Sí, muy bien. O sea que va de garbanzos el tema. Muy bien. Hay garbanzos con su caldo. Por aquí, caldo. ¿Tú qué quieres comer? ¿Caldo? Oye, garbanzos y... Pues unos pocos garbanzos voy a comer. Siempre, ¿no? Sí, ya cogeré yo. Primero come huevo. Sí. Primero coge esto. Voy comiendo unos huevitos. Ya he comido dos. Sácale al señor que ya saco yo para mí. Yo nada, un poco de puré de garbanzo lo has hecho. No. Sí, vale, pues. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, pues? Esto es hummus. Es una especie de puré de garbanzos, ahí está. Pues no sé, una. Pero está bueno, ¿eh? Sí, pues como eso. Hala, a comer. Espera, dale. Venga, Valentina, tú también. Si voy sacando, así se va enfriando, ¿verdad? Sí, déjame que ya cojo yo. Tienes tú más que yo, ¿eh? Casi. Si comes todo eso... Campeón. Chapeldún. Yo, como sé que voy a comer unos cuantos huevos, pues nada, con esto es suficiente. Bueno. Esto es con panecitos, ¿eh? Con panecitos, sí. Sí, he comido dos trocitos, así que mejor con pan. Mira qué detalle. Hasta le pones la aceituna, un pimiento rojo. Qué detallista eres, Valentina. Tú no comes esta ida. Antes la maiquetaco, ¿no? Claro. Yo la comiendo una. ¿Has comido la maiquetaco? Y la tercera, creo que no pica ninguna. ¡Hala! Creo que hasta... picaban un montón. No sé. Hasta arriba. Creo que picaba, ¿eh? Trampa. Pero bueno, hemos comido un plato normal, ¿eh? Así. Sí, sí, sí. Estábamos hablando de las guindillas. Que le echó el otro día. Se le fue la mano a Valentina. ¡Va, no pica, no pica! Y sí que pica, ¿no? Estas. El verde. El verde es el que pica. ¡Ah! El verde que no pica. No pica, la mano que me salió. Y eso se come así también. ¡Uy! Se me ha caído uno. ¡Ay, ama! ¿Te lo comes uno así, tal cual? Esta tiene un valor. ¿Y si pica mucho, qué? Comes rápido. ¡Ay, pica! ¡Comes rápido! ¡Ah! ¡Valentina! Ya te vale. Ahora come pan o así. No, ya está. Eres valiente y fuerte, ¿eh? ¿Ves? Ahora con la voz ronca. Hola. Así crudo. La guindilla cruda, ¿no? Mi cuñado es fortino, de la mañana. Mira, sí. Esta no picaba nada. Mi tía de estos, había la hostia así grandes. Sí. Picaba la hostia. Y el plato de alubias dejaba verde, ¿verdad? Come ahí sudando. El día vino sudando. Aquello le gustaba. Qué bueno. Muy bueno los garbanzos.
Esto, con carrera, son de con carrera de... Con carrillera. Uh-huh. Esos tienen bonito huevo y garbanzo, ¿eh? Mm. ¿Garbanzo también? No. Tenías hambre. Te ha metido con... Con esto, con guindillas, sin guindillas, de todo ha metido, pero adentro. Bueno, ¿y qué se cuece por aquí? Sois jóvenes, claro. Claro. Hay que comer. Tenemos vitalidad. Hay que comer, ¿verdad? Además siempre decía, a comer. Sí. Iñaki siempre se acuerda de todo lo que le hacía comer a mamá. Mi madre era, pues eso, sacaba un montón de... ¡Venga, hijo, come, come! Mira, nos hinchábamos a comer, mi madre era así. ¿No? Mm. Siempre tiene ese recuerdo. Las flores. Empiezas con una, otra. Que... Y el trabajo que da. A mí me encantan, pero veo que se mueren y luego. Yo nunca he tenido plantas. Y hace 2 años o 3 compré una interior y la tengo. Y está súper feliz, ha crecido un montón. Yo veo que esas me van bien. A esas sí es interior y va bien. ¿Eh? Ah, sí. Son 4 ahí. Ya me he llenado. Acabas solo, ¿eh? No. No te levantas de aquí hasta no acabas solo. No, castigado. No, ¿tú crees que estoy en la casa? No, 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 esperada, ya sabes. A comer cuatro. Todo. En vez de natilla, eso. Que es. Eso es más sano que una natilla. Padre, los garbanzos hay que... Hay que sacarle a este como a los peritos. ¿Andas triste entonces? No, no sé. Sin ganado, sin... Apático. Uh-huh. Bajón. Sí, ahí está. Le digo, no, mañana... Mira, hoy hace un sol, esto te da vida, el sol te da sí, vida. Pero yo no voy ahora al sol porque hace un frío. Salimos y damos una vuelta y esto, hablando con la gente, o le despeja un poco. Mañana, ¿dónde vas allá? Ya veré. ¿Pichi? Ya veré. ¿Eh? ¿Dónde nos da el sol? Sí, hay que sacarte ya, que no me gusta. No comes, no esto y... ¿Cómo que no comes? Come menos. Hombre. Fíjate lo que he comido. Sí. ¿Dejado? Sí, sí. Bueno, el martes ha comido menos, el lunes a mí, ayer no sé cómo era. Porque te... Bueno, ayer ha comido carrilleras. Ayer comí carrilleras. Están riquísimas. Mm. El tomate ese, no sé qué tiene. Está este tomate. ¿Y qué tomate es? Pues era riquísimo. Con el otro. Ah, mezcla. Ya tienes cena, ahí está. Como cenes todo eso... Vamos, recuperas el ánimo. ¿Me ha puesto para cenar, Valentina? Sí, sí, señor. Hala. Muy bien. Bueno, pues no tengo que poner la cena. Claro. ¿Y qué le has echado para que sea un mousse? ¿Algo en especial? Bueno, teníamos que echar ajo, comino, pero como no hay en esta casa, comino no hay. Más suave. ¿Con un poquito de ajo? Sí. Bueno. Riquísimo, seguro que está. Bueno, he probado y... Bueno. Días, Anne. ¿Qué hay, ta? Con unos zapatos de potaje que monta esta. Sí. ¿Eh? Pues oye, terrible. Mira cómo se las apaña. ¡Hala! Ah, ¿qué dices? ¿Y eso para quién? Para ti. ¿Para mí? Ah, sí, sí. Porque te iba a decir, mis hijos como vean todo eso no comen. Aceite de oliva. ¡Hala! ¡Agua, cojones! Muy bien. ¿Quieres uno sin esto? No, así perfecto. A mí me gusta, ¿eh? Qué raro, tú ahí está calentando la natilla, pero bueno. Pues vamos a la sala. ¿Te vas a la sala? Mira, aquí tienes los huevos, el jugo, el garbanzo. Ya está, suficiente. Yo ya con eso para mañana comida. ¿Caldo? No, déjalo. No, déjalo. Lo podéis congelar también si os sobra. O llévatelo y... Te he traído estos 2 trapitos. Te he traído, te digo a ti. Es que tenía en casa, ahí sin usar un montón de tiempo, he dicho, va, pues para aquí. Oye, hay unos que los puse aquí abajo una vez, pero si prefieres tenerlos en la despensa, bueno, tú verás. La casa es tuya. Ay, bueno, te dejo que te organices. Dime. Para que congeles. Para congelar, ¿el qué? Sí, sí tengo. ¿El hummus para congelar? ¿Se puede congelar? Sí. Ah, pues qué bien. Mucho para que congeles, también para que tengas.
Has pensado en mí, muy bien. Hombre, tu padre está más celoso. Sí. ¿Qué, un laboratorio para la hija? Ya. No, no para la hija, para mí nada, ¿eh? Ojo, pues eso... Luego, mira, sacas del congelador y... ¡Buah! Ya está, comida hecha. Eso. Bueno, a ver qué dice el señor padre. Padre mío, estás aquí a medio oscuras. Estoy bien aquí. ¿Estás bien aquí, Aita? Sí. Estoy acostumbrado a estar aquí, tranquilamente, ¿eh? Uy, sí. En la cabeza, no. Entra mucha luz, ¿verdad? Es que si no, sí. no se nos va a ver. No, me da la cabeza, además. Cierra el todo. Cierro más. Sí, así. Así estamos a oscuras. Ya, estamos a... ¡Ay! Estás de mala leche hoy un poco, ¿eh? No. Por cierto. No estoy de mala leche, ¿verdad, Valentina? No. No. Pregúntale. Bueno, a ver qué hay en la tele. Joven, ya sabes. ¿Cómo? Estás muy joven, sí. ¿Eh? Sí, estoy joven. Estoy ágil, ¿eh? Sí. ¡Buah! Tú no sabes de la agilidad que tengo yo. Ahí está. Es cierto. A mí muy no bien. Me duele para andar ni las piernas, ni nada, ando... Por eso lugar, un pero sueles andar más mejor. Pero sueles andar con dolor de espalda, ¿no? Sí, pero ya ahora hoy me no. He quitado esto. ¿Te ha quitado eso? ¿El sí, pedaleo? Hoy no he tomado ni pastillas, no he tomado para el dolor. Ay, no has tomado Zaldiar, ¿o cómo? No, Zaldiar. No, eso, sí, no he tomado. Y ayer tampoco. Pues... Y mira, la bicicleta esta. Aquí pongo yo. Sí. Y yo como andaba mucho antes, pues me manejo bien. Claro. Pongo, meto los pedales y aquí mismo. Chiqui, rinra, para atrás y para adelante. Ahí. Pues hago una media horita, hago un descanso o algo con los pedales metidos. Sí. Y luego empiezo otra vez, ¿entiendes? Claro. Y así, cuando ya me canso un poco, empiezo, subo a la. Voy a la cocina, cojo el aparato y los brazos. Rinra. Otro cuarto de hora o 20 minutos, no sé cuánto haré. Y. Ya está. Así te mantienes joven. Y luego ando en el pasillo, hoy habré andado un montón en el pasillo, para atrás y para adelante. A la calle salí por hacia afuera, a casa, y el pasillo, ahí ando. Y claro, ya es ejercicio. Eso es para el corazón, para el hígado, para la tripa, para todo. Sí, sí. ¿Verdad, Pichi? Vaya, Ita. A eso me dedico. Caño. Mira qué caliente estoy. Pero yo, la mano fría. ¿Tienes frías las manos? Siempre. En verano también, ¿eh? Sí, yo estoy caliente, porque, caliente. En verano porque no hace frío, pues tengo templado. Pero, pero yo tengo las manos siempre frescas o frías. Tú tienes calientes, ¿eh? Yo sí, ¿has visto? Sí. Soy mujer de sangre caliente. Oh, terrible. Mujer terrible. Coge, ¿quieres una manta? Por aquí habrá una manta. No, ¿para qué? Una manta fina. Yo no siento frío. No. Es que tengo yo la tensión... La temperatura de la sangre corporal tengo muy bajo. Ah, es verdad. Yo tengo 35, o igual no llega a 35. Sí, seguro. Sí, ya puedo tomar ahora que tengo bajísimo. Sí. Menuda cacharrería andas. Te has montado. A ver, ropitas y cosas que tengo yo por aquí que voy a dejar en la habitación. Siempre voy trayendo trastos y trastos, ropas de mis hijos. Pues eso, que tengo aquí lleno de trastos, me dice mi padre. ¿Con esa ropa qué vas a hacer? Pues eso, ropas que se les han ido quedando pequeños, pues los tengo que dar, los tengo que clasificar, donar. Bueno, aquí hay bragas y cosas que directamente voy a tirar a la basura, porque bueno, bragas usadas, pues eso no se dona, ¿no? Pero sí que hay cositas que se pueden aprovechar. Me dejaron estas zapatillas de Puma que están súper nuevas. Que claro, los niños pequeños, como no saben atarse los zapatos, todavía con velcro el haya. Entonces, no las ha usado. Y eso, hay cositas que se pueden donar, se pueden dar. Y nada más, trastos que me traigo. Aquí tenía este chaleco que le ha quedado pequeño a el haya. Bueno, aquí tengo cositas de Shame. ¿Os acordáis que hice? Os enseñé unas cositas de Shame que me mandó, que hizo una colaboración con ellos. Mirad, les voy a enseñar la manta, si quieren poner en la sala. Esta sábana bajera la voy a traer aquí
para esta cama. Y este edredón también la tenía en mi casa y la voy a dejar aquí. Y el edredón blanco para mi cama. Y bueno, pues eso. Ahora que estamos así de relax, de charleta. Y estas son las fundas. Estas son las fundas del sofá. Les voy a enseñar. Os traigo regalito. Mira, Aita. ¿A ti no? Mira una manta de perrechicos. Para ti. Vale. Esto se pone encima. Mira qué de la bonita. Cama, ¿no? Donde quieras. Vale. Ya, a ver, o si no, para tener en la sala, Aita. Para tener en la sala. Para taparte. Mira una manta nueva. Qué bonita. ¿No te gusta? Bonito, bien. Oye. Sí, es bonita. Pero no voy a ponerla encima de mi cama. ¿En tu cama quieres poner? Sí, pues para darme calor. No tienes. Ya, el. Dime. La sobrecama y. ¡Qué luz! La sobrecama y el. No, el edredón de invierno. Y eso, como la sábana que tengo, es poco. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Y no tienes. Pero con estas te va más tener calor. Pero, escucha, esto no. Esto se funda de sofá. De recambio, para cambiar, para tener de recambios. Esa es para este sofá grande. ¿Para este? Sí, lo que pasa que no es de meter, ¿vale? No es de meter. Hay que, uno, o mismo, sea, tiene, uno sí. Mismo tiene que meter. Que igual, no sé si no te gusta, Valentina. Y el otro es para el otro. No. Ah, bueno, si quieres, pero... ¿Dónde parezca? Pero esto en sí... Claro, porque por este lado no es manta, ¿ves? Pues le pones esto. Y esto como más... Este tampoco es gordo, tampoco pesa mucho. Eso es. Bonita, bonita, le mandamos la foto. Eso, me mandáis una foto. Esto se supone que es eso, funda de sofá, el otro. Pero bueno, usarla como queráis. Si queréis usar de manta, porque mira, de este lado es súper calentito. Esto sí. Lo que pasa que del otro lado es así. Es, y mí, tiene peso para que se quede encajado. Yo con uno de estos o con uno de esos me da igual, me es suficiente ya. Pero no tienes mantas o qué, Aita, ¿no? Pues entonces no, esto es para qué. Todas las mantas nosotros, no te contas, hemos dejado una. Ya, tiramos todas, claro. ¿Verdad? Cuando se hizo la reforma de la casa se sí, tiraron todas las mantas viejas. ¿Dónde vas, Caño? ¿Qué lo vas a poner en la cama? Esta enseguida te hace un apaño. A está ver. Seguido, todo lo que tiene una rapidez. Le vas a. Ah, pero este es de verano, ¿verdad? Claro. Y no tiene. Pero si ya tiene un. Tiene edredón de invierno, ¿no? Sí, pero no quiere. ¿No quiere? Que pesa mucho, dice. A ver. ¿Y esto ya calienta? Claro, para ir a la sombra. Sí. Y él pone la calefacción a la noche. A la noche pone calefacción, ya. Se pone para ir a la sombra y con pijama. Ya. Pero esta calefacción creo que no le iba, ¿eh? Sí, anda. Creo que se le estropeó. No, sí, sí le va. Pero me dijo que ahora suele poner el chiquitín aquel. Mira qué bien queda. Qué bonito queda. Queda bonito. Muy blanco todo. Y luego ese por encima. Mira, Aita, qué bonito te estamos poniendo en la cama. Sí, preciosa. ¿Has visto? Ah, pero esto ahora ¿para qué? Pues ahí. Me gusta a mí eso, ¿eh? Pero así para que... No, pues si vas a hacer frío, pues pones esta así a la noche. Sí, ya Aita, con todo no tengo frío. ¿Pero sueles dormir con calefacción puesta o qué? Y esto así... Y yo pongo la máquina pequeña. Con esto, mira, mira qué bien... ¿Qué pasa el edredón? Pues no te gusta el de invierno, el edredón de siempre. Aquello pesa mucho. ¿Pesa mucho? Sí, ¿eh? Pues a mí me encanta. A mí bueno, me oye, yo cada duermo uno... así, ¿eh? En casa, como es ¿sí? La gaita, yo así duermo. ¿En serio? Y con picardía. Pues sois de sangre caliente total. Desnuda, ¿eh? Esta la usamos de manta, para estar aquí en el sofá. ¿Has visto? En vez de funda. Sí, es súper a gustito encima. Pues nada. Ahora qué, o sea, ¿quitar eso? ¿Esto lo vas a quitar? Sí. Ya, pero este es para el individual, ¿eh? Vamos a mirar. O sea, el que está en la cama... Ahora, todo Dios, Dios. El que está en la cama era para aquí. Y este... Este es para el pequeño. Aquí haciendo cambios. Ay, Dios.
Estas las compré en Leroy Merlin, me acuerdo. Las... ¿Qué correa tiene? ¿Has visto? Ah, pues igual, igual llega y todo, ¿eh? Claro que llega, hija. Pues se supone, se supone que esta es para la pequeña. Ya lo ha echado el ojo. ¡Hala, qué guay! Pues mira qué bonito. Me han mandado dos grandes, entonces. Igual se han confundido. Yo les pedí una grande para tres y otra para uno. ¿Qué vale una esta para que me pides a mí también? Ah, ahora te digo cuánto cuestan. Es súper barato. No, 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 no es caro, ¿eh? Es barato. Mira, calentita y todo. ¡Ah, qué guay! Mira qué bien queda. Y hay en más colores, ¿eh? El culete bien. Hombre. Y también hay en color amarillo, verde, azul. Había más colores, lo que pasa que a mí me gusta blanco. El crema ese. Claro, el crema es... Bueno, ahí entra mucho sol. ¡Mira qué bien! Te estamos mareando, Aita. Así andas entretenido. ¡Qué guay! Muy bien, enseguida arreas tú esto. Valentina Osondo. ¿Has visto? Fino. ¿Has visto calentito? Sí. Venga, el otro palabar. Calentito no. Calentito si se taparea. Pero está aquí, pues es sabroso. Sabroso, eso. Muy bien. Pues nada, ya hemos hecho el mediodía. Bueno, el señor de Pérez, ¿eh? Sí. Anda otra vez. Mírale. Antonio, esto parece que no, pero cansa, ¿eh? Claro. Bueno, pues nada, cuando te aburras, vuelves a coger ahí está y a darle. Sí, ahora a la tarde no, ya estoy un poco cansado. Estás cansado ya. Hoy esta mañana me he dado bien, ¿eh? Y a los brazos también. ¿A los brazos dónde haces? En la cocina, dice. Quito la... Pero esto... ¿Pesa mucho para andar moviéndolo? No, pesa mucho. No, se puede coger fácil. Sí. Se puede coger fácil. Y se pone y hace los brazos. Claro. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, por sí. 60 euros, tía. Ya, qué barato, ¿no? Sí. 60, 59, ya he ido ahora a comprar a la señora. Sí. 70. ¿70 han subido de precio? Ya ha subido. 10 de euros, tía. Mírale. Igual la gente empieza a comprar no, y sube. Ha empezado porque están anunciando mucho. No, pero es hace tiempo. Pero digo, qué raro, ¿no? Ya. 79, sí. Qué raro. Ahora que viene Black Friday, vienen compras sí. Y tal. En vez de rebajar, aumentan. Claro, hombre. Claro, la gente como compra más. Sí, es la gente compra más. Van al negocio. Black Friday más, ¿piensas que en Black Friday sí. Estás comprando más barato? Doble, pagas. Y pagas no, más. Nunca lo compro en Black Friday ni rebajas. Yo yeah. Una vez he comprado un traje, no sé qué, ponía ahí. ¿Cuánto pagó? ¿150 o 160? No sé. Mm. 50%, digo, 300. He quitado y valía 110. ¿Ves? ¿Cómo te engañan? ¿Cómo engañan? Me pagan más 40 euros, tío. Ya. Tonta, más tonta, imposible, ¿eh? Ya. Sí, de 150. Sí, de 150. Ni Black Friday, ni... Nada de rebajas. Quiero, ¿cómo? Pues bueno, nada, vale. Se me... Si voy más tarde que nunca... Hoy, claro. Que luego no me da tiempo de nada, Se nos ha ido el tiempo aquí charlando. 3:30. Bye. Claro. Ahora hoy tienen entrenamiento los chicos, así que van seguido a entrenar, ¿no? Aquí van los tuppers. Si me has metido en la bolsa y todo, Valentina. Muy bien. Valentina, mira. Creo que es para ti, Leo. Claro. Valentina, muy atenta. Te he puesto sí. En este que si vas a meter el congelador con el papel. Ah, vale. Ese meto en el congelador. Vale. Eso. Bueno, señores. Bueno, ala. Que lo pasen bien ustedes por aquí. Igualmente. Ala. Y cuidado en el mundo. ¡Ay! Charlando, o sea, es tardísimo, o sea, que voy con el tiempo justo para cambiarme de ropa, un cafecito rápido y a por los niños al cole. ¡Ay! Aquí me quedaba. Es que yo cuando vengo al pueblo, pues se para el tiempo y estoy tan a gusto en mi casa. ¡Uy! Ha salido ahí un Felipe de estos. ¡Ay! ¡Qué bien! Estoy... súper contenta. Cuando vengo aquí, pues cargo pilas, cargo energía. Ay, lo que daría yo por tener días libres.
Pero eso, mientras los demás siguen haciendo vida normal, que tú tengas fiesta y estar, pues eso, sin prisa, sin nada. Bueno, algún día llegará. Tengo los labios fatal, ¿los veis? Fatal. Y eso que sí que me suelo acordar de darme y tal, hidratante para los labios, pero ahora con los fríos siempre me pasa. Bueno, chicas y chicos, nos vamos a casita. A ver si me da tiempo de tomarme un café, cambiarme de ropa rápido, rápido. Y nada, a seguir con la tarde. Atender a los niños, hoy día intenso de extraescolares.